Con gran expectativa, México disfruta la obra artística del indo-británico Anish Kapoor, uno de los grandes referentes del arte contemporáneo, con exposición Arqueología, Biología. En sus primeras dos semanas ya se recibieron 37.000 visitantes y en un solo día hasta 8.000 personas han acudido a verla. Arqueología, Biología despliega un recorrido por la obra de este artista concebida entre 1980 y 2016. Su trabajo revela una destreza insólita de proporción, densidad, escala y equivalencia, que destaca la materia prima como la realidad misma de su obra. Kapoor es uno de los referentes, digamos, ineludibles del arte contemporáneo a nivel mundial. Él no había tenido ninguna exposición en Latinoamérica. Y el hecho de tener a Kapoor en México es una oportunidad para las audiencias, para la comunidad universitaria y para el público general, de ver a un artista de primera línea sin tener que salir de la Ciudad de México. Arqueología, Biología provoca un aprendizaje significativo de lo que implica la estética como experiencia de conocimiento, donde la producción de Anish Kapoor se propone como el punto de partida para reflexionar sobre las posibilidades de lo que implica el acto creativo. Las obras exhibidas están especialmente pensadas para el Museo de Arte Contemporáneo, bajo la curaduría de Catherine Lampert. Viajaron desde Southampton, Reino Unido, hasta nuestro país. Tres barcos con 20 contenedores cubrieron la travesía transatlántica de casi 9.000 kilómetros. La muestra se presenta del 28 de mayo al 27 de noviembre de 2016. Con información de la Oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua. De las obras que están en la exposición.